Bueno, gracias a todos por estar esta noche tan particular para nosotros y convivir con Trini y su obra. Ahorita me preguntaba el diario o el periódico qué pensaba de Trini y de esta exposición. Y son muchas cosas, pero a veces decimos, bueno, nuestra actividad es la vida misma. Y Trini ha sido parte de nuestra vida en esta ocasión casi por 15 años, ¿verdad, Trini? Ya tenemos 15 años de estar juntos y de estar disfrutando. Una vez leía que cuando te preguntan de dónde eres, siempre decimos el lugar de donde nacimos. Y después leí posteriormente que es donde trabajamos y donde creamos. Y yo creo que Trini es belga de origen. Es mexicana por decisión y por naturaleza, y regiomontana por adopción. Te adoptamos, Trini. Y además siento que la gente ha sido muy receptiva a tu trabajo, y a veces trato de decir qué es lo que proyectas o lo que comunicas, y yo creo que nos tocas fibras de lo otro, de la otra edad. Dice, a veces es difícil saber quién es uno mismo, pero nos vemos a través del otro o de los otros. Yo soy, decía Julio Galán, yo soy los otros, o sea, yo no soy yo, soy todos ustedes. O sea, al final, si escarbáramos en la conciencia y en cada uno de nosotros, tendríamos demasiadas similitudes. O sea, el problema es que no lo decimos, no lo expresamos, y el arte nos sirve para eso. Y esta exposición en particular, yo estuve sin saber qué estaba haciendo, estaba proyectada la fecha y todo esto, y llegan primero 7 imágenes que todavía no recibíamos, y me impresionaron mucho porque entendí ciertos grados de dificultad y en qué terreno se había metido Trini, y faltaban las otras 7 u 8 horas por llegar. Pero igual escribí una cartita y dije, a veces me siento muy cansado, a veces siento que ya terminé mi proyecto, pero con gente como tú vale la pena todo este tiempo que hemos vivido y continuar. No nos podemos rendir, Trini. ¿Y qué tiene la obra de Trini? Yo siento que es una obra que no nos grita, que no nos demanda, que no nos señala. Es como un estado límbico en donde las cosas están ahí, a veces están los personajes. Hay metáforas, obviamente. Yo cuando veía esta obra recordaba un libro que compré de la autobiografía de Roland Barthes, el francés, y yo amo las palmeras. En mi casa, mi señal de que soy propietario de algo es tener una palmera. Mi palmera es como mi asta, es decir, aquí estoy. Desde niño mi abuela tenía palmeras datileras y comíamos dátiles, y para mí las palmeras son algo muy extraño porque están cerca del desierto, crecen muy alto, se mecen con el viento, resisten, echan un fruto maravilloso. O sea, hay mucho que decir. Y Roland Barthes dice, yo soy una palmera. Y cuando vi es de que, pues, por ahí vamos muchos. No es, aunque parece narrativa la pintura, no lo es. O sea, hay algo más. Hace muchos años, en el MoMA de Nueva York, hicieron una gran retrospectiva de Gerhard Richter, un pintor alemán muy famoso. Y yo acababa de conocer a Trini, y yo veía aquella obra y decía, aquí está un soulmate, o sea, aquí hay una química similar. Gerhard Richter hacía estas imágenes como borrosas, como en sueño, no afocadas. O sea, había, bueno, un pintor extraordinario que tiene otros caminos y proyecta otras cosas, pero sí, la hechura y la presencia de la obra es esta vibración extraña de la atmósfera,
no son obras nítidas ni recortadas, ni es esta realidad de, que estamos acostumbrados a tener. Es como una parte del sueño, una parte de algo volátil o algo que también se está materializando. Juega en muchos sentidos, como la suspensión. Cuando hablaban de la posmodernidad, decía que el mundo estaba fragmentado y ahora no podíamos ver linealmente. Pero yo también empecé a observar a través de Enrique Guzmán que él hacía figuras que estaban como en suspenso, en una caída, como, pero no sabía si era caída o era un despegue, esta imagen en donde no sabes si es la gravedad la que trae o la que te expulsa. Es un estado de flotación extraño que va mucho con la generación nuestra o estos cambios que ha tenido la mentalidad del hombre, en donde no tenemos una línea, una ideología, una claridad. Estamos como en un suspenso, sujetos a nuestra propia gravedad o a nuestra propia condición. Aquí hay muchos textos que se han escrito sobre Trini. Trini, acuérdense que viene de Flandes. Flandes ha sido uno de los grandes espacios en la historia en donde se han creado las grandes obras. O sea, al paralelo a un renacimiento en Italia, Flandes está haciendo la gran obra. Acuérdense de Vermeer, de Rembrandt, de toda la pintura flamenca, que es algo fantástico, y termina, bueno, Van Gogh. ¿Y qué es Flandes? Pues es una tradición, es toda una historia, es una atmósfera, una exigencia. Ahí nace Trini, sus padres son pintores, vive en un ambiente de esta condición. O sea, para ella no es extraño, es como su aire, su oxígeno, su... Aquí yo leía un poquito de la historia, dice, bueno, de niños, ella y su hermano iban a la academia, a la pintura, y ellos servían como modelos, y también era tan rigurosa la academia que a veces cuando pintaban animales, aquí se usa, bueno, llevar el desnudo, el hombre o la mujer, y que sirva como modelo. Ellos llevaban animales del zoológico, un león, una pantera, para que los artistas pudieran sentir al animal para poderlo dibujar. Así es, ¿verdad? Ahorita te voy a dejar hablar a ti porque queremos oírla a ella. Pero hay un dato que ella menciona y dice: para mí siempre se trata del tiempo, busco un momento específico, muchas veces cotidiano, un lugar, una cierta atmósfera, observo movimiento, la luz, el color, hasta que se juntan en una combinación atinada. Mi pintura es una forma de investigar ese instante y extender el placer que sentí cuando lo viví y lo capturé por primera vez. No hago retratos de lugares. Para mí una pintura es una ocasión para analizar por qué ese momento me conmovió tanto. Después, bueno, el tiempo es tan inmortal como desechable, funciona como un puente y también como un abismo, es realidad y es quimera. Ahí está esto, ahí. Hay mucha poesía en tu pintura, Trini. Nada es más personal ni más compartido, nada es tan abundante ni tan escaso a la vez. No existe nada más objetivo que el tiempo, y a la vez nada hay tan subjetivo. Hablamos de cómo algo familiar lo medimos, lo perdemos y lo sentimos. Trini refleja una gran sencillez en su persona, en su personalidad, en la manera en que se conduce, y esa misma falta de pretensión lo que le separa del resto. Trini es honesta como un individuo y como un artista. Mira, Trini, cuando yo conocí a Inés Amor, que era la decana del arte en México y la primera galería en Latinoamérica, yo iba a su oficina y había un cuadrito colgado a un lado de ella, del corso,
de Antonio Ruiz. Y yo le decía a Trini, yo siempre estaba hablando con ella y veía el cuadro. Y yo, ¿por qué nunca has cambiado ese cuadro? Y dijo, porque es el reflejo del artista íntegro, de la gente que es de una pieza, es honesto, es claro, es sencillo, no tiene pretensiones, es el gran hombre. Memo, si tienes algún artista así, cuélgatelo a tu lado y velo para que te dé fuerzas para seguir, porque hay muy poca honestidad en el mundo. Integridad. Y ella es una de ellas. Yo siempre paso en mi oficina, o sea, algo es, tengo que ver un Trini para que me dé fuerza de decir, sí existe la integridad, sí existe la honestidad, sí existe la persona, sí existe la sensibilidad y el darse. Ella es exigente, muy exigente con su obra y muy exigente porque ella tiene una doble condición, su límite, su rigor y también el público. Si hay algo que no se da o no, o se maltrata, no lo va a pasar. Yo cuando la visitaba en su casa, es un departamento impecable como ella, blanco, casi todo está en blanco, su estudio es impecable. Y tiene una programación, cuando hablamos, ella tiene un orden mental en donde sabe en qué fecha va a tener que cumplir con un trabajo, cuáles son las medidas, cuáles son las ideas, qué va a estar en cada uno de los cuadros. Es muy sorprendente, o sea, creo que es también tu mundo europeo y tus antecedentes, porque en México somos un desastre, somos un caos casi. Cuando yo decía, bueno, ¿por qué me alimento de Trini? Porque, bueno, eres mi balance, porque el resto de los artistas son altamente emocionales y muy... Y, bueno, Charlie no. Charlie es constante. Pero sí hay mucho de lo emocional que afecta la producción o la creación. Y a veces se hunde, a veces hay lapsos inmensos, a veces se pierde el artista y hay veces que es esta constancia y esta... Trini yo creo que está en el punto crítico de una revisión de su pintura, porque hay mucho más que va a venir. Y por otro lado, no es esta pintura gritona, ni fashion, ni compite con nada. Es esta condición medio clásica que va a durar y va a perdurar y no va a tener estos señalamientos del tiempo. Esta calle puede ser siglo XVIII, siglo XIX o el XXIII o el siglo XXV, siempre va a estar ahí. O sea, nació para durar, nació para hacerse un clásico. No es desechable, vamos, no pasó ya la moda o el color o el gusto de la gente. Es algo que va a estar ahí sereno y heredable. Si mis hijos algún día heredan los Trini, los van a heredar mis nietos y mis bisnietos. Bueno, voy a dejar que Trini nos hable un poquito de tu proyecto. Platícanos. No, mejor sigue. Bueno, platicamos los dos. Platicamos los dos, Trini. La creo. Trini, no es alabanza, yo no alabo a nadie, no me interesa alabar a nadie. Reconozco quién es quién y son muchos años, has pasado muchas dificultades, yo también, y tenemos mucho en común y sobre todo el silencio. Jamás me va a demandar algo, jamás me va a exigir algo. Yo antes iba con cierta frecuencia al DF y la visitaba y platicábamos y después pues me ha alejado de los estudios, pero seguimos ahí. O sea, ya sé cuál es la atmósfera, el movimiento, su everyday, su demanda personal. Y sobre todo, la alegría de que jamás hemos tenido una discrepancia, ni un interrogante, ni nada. Nunca he tenido un reclamo de nada. Ella es una mujer muy consciente y muy discreta, y es tu educación, bueno, y tu manera de ser. Y también le quería preguntar México, porque acuérdense que ella viene por una beca que da el gobierno
de Bélgica y México, y llega a hacer una maestría, un estudio en San Carlos, es en San Carlos, ¿verdad? Y bueno, como muchos extranjeros que llegan y caen en el vicio de México, se quedó, se enamoró y vive en México desde hace años, y tiene una hija y bueno, aquí es ahora su mundo. Muchos artistas extranjeros, cuando ella viene, viene gente inglesa, hay un grupo que arriba a México en esa época y volteamos a ver todos porque era un spot nuevo en la secuencia del arte mexicano, y ahí venía Trini también, y muchos de ellos se quedaron aquí, y muchos de ellos fueron afectados también por México, por su color, por su manera de ser, ¿no? Bueno, cosas tan contrastantes y tan diversas al mundo europeo. Pero a ver, Trini, agarra tu micrófono. Yo nomás te quería preguntar, el título me impresionó mucho porque héroes. Ahorita me decía el diario, ¿qué entiendes por un héroe? Digo, un héroe es el avatar de un hombre para vivir. No es la medalla, ni el estrado, ni el aplauso, ni la fotografía. Es el albañil, es la gente que todo el día está en una lucha para vivir. Algunos desprotegidos, otros con algo más, pero todos estamos involucrados en una sobrevivencia. Es un acto, vivir es como un acto de heroicidad. Esa parte a mí me conmueve cuando voy en las calles de una gente a otra, o digo, hijo, ¿cómo sobreviven? ¿Cómo viven? ¿Cómo? Y cada uno tenemos un grado de complejidad que... Vi niños, bebés en tu exposición, estos dos niños como flotando. Las atmósferas, si se fijan en la obra, no hacen mucha connotación al resto del ambiente, es como un ensimismamiento, están ahí. Los personajes a veces como que van caminando y se van diluyendo o integrando. Esta imagen tuya es plástica o esta heroicidad sí está pretendiendo decirnos algo. Pues en general, cuando voy a empezar una serie, yo creo que todos traemos una idea, alguna cosa muchas veces inconsciente, y ahora traía esa idea de que tengo la impresión de que todos tenemos que ser héroes para sobrevivir, para vivir la vida diaria. Para, tú hablas del miedo en tu texto, tú dices para no tener miedo. Para no tener miedo. Pero yo creo que para no tener miedo primero hay que vencer un miedo, porque creo que todos tenemos miedo. Entonces hay que tener mucho coraje, y para vencer este miedo que es como paralizante, hay que tener muchísimo coraje. Muchísimo. Entonces coraje. Eso hace un poquito... Eso hace héroes de todos nosotros, pequeños. Pequeños. Sí. Y esa es más o menos la idea que trae. Que interpreta, es abierto, ¿no? Es una cosa muy mía. Es que yo a veces, bueno, ahí hay unos perritos, o a veces hay unos personajes, o a veces hay un interior. Creo que este mundo de la inmediatez, al que puede ver más allá, yo siempre he dicho que a mí, mi motivo de estar en esto fue la belleza. Yo amo la belleza, porque la belleza yo creo que es justa, es buena, es el modelo que nos hace ser lo que somos como humanos. Pero la belleza, ¿qué es? O sea, ¿está en el ojo de uno o está en cómo ve uno? Y cada vez me sorprendo más y más de encontrar la belleza donde menos me imaginaba, en pequeños detalles, en cosas, en una mosca, en dos hormigas que andan ahí caminando, que me dejan espantado, ¿me entiendes?
que quiere decir que mi campo de apreciación, hay muchas gentes aquí en el mundo nuestro que me critican y me dicen, no, ¿por qué el arte? ¿Por qué una pintura si nadie puede competir con la realidad? La realidad es perfecta, la creación. Y le digo, pues te voy a decir una cosa, yo a través del arte descubrí la naturaleza. Y a través de la naturaleza es un comunicante, descubrí el arte. Entre más aprecio la naturaleza, más aprecio el arte. Y entre más admiro el arte, más aprecio la naturaleza. O sea, porque ustedes hacen una creación paralela a la creación. O sea, la realidad tiene muchas realidades y muchos misterios y muchas otras cosas que no son la objetividad con la que vemos. Y tu proceso a mí me ha conmovido mucho, porque hace muchos años Trini fue a Cuba, ¿verdad? Hizo una serie, Cuba a mí me conmovió mucho, sobre todo La Habana, que a veces salía yo en la noche a caminar y veía estas extrañas penumbras, y había una serie de vigilancias, había un estado entre tenso y extraño en el ambiente. Me acuerdo que ella retrata un espacio donde va una mujer caminando y va como en su movimiento, parece que se esfuma en la calle y todo lo demás es una serie de edificios, está en mi casa. Y lo veo y recuerdo Cuba, porque recuerdo que yo caminé ese espacio y había un soldado o un militar en una esquina, cada cuadra tenía un militar. Y era joven y estaba rígido observando, ellos tenían que reportar qué sucedía en cada lugar. Y me acerco y le digo, ¿de dónde eres? ¿Eres de aquí? Y me dicen que no. Y entonces me dice, soy de Santiago. Y le digo, ¿y qué estás haciendo aquí? Entonces, este mecanismo de poder mueve a las gentes del lugar. A los de La Habana los mandan a otro lugar y los de Santiago los traen a La Habana, para que no haya ninguna relación afectiva ni de acuerdo. Y le digo, ¿y extrañas Santiago? Y el muchacho que estaba firme con el rifle empezó a llorar. Y le digo, ¿qué pasa? O sea, extraño mucho a mi madre. Digo, nunca me imaginé que esto me podía pasar en La Habana con un militar joven en una esquina. Y esta condición ahí se percibió. Y cuando vi a tu cuadro, veo esta mujer que va caminando en un espacio casi de un atardecer, ya casi en la oscuridad, y se va como diluyendo. Todo esto te lo platico porque coincide con muchas otras manifestaciones del arte. Tú lo expresas plásticamente, alguien lo está diciendo en poesía, alguien lo está diciendo en la literatura. O sea, es nuestro tiempo, es una representación de algo de hoy, pero con una solución de algo permanente, ¿me entiendes? Es como los principios, dicen, bueno, pasarán muchas cosas en la vida, pero los principios son estos, no se pueden alterar. Y por otro lado, ¿cuál ha sido tu experiencia en México? O sea, ¿qué sentiste, qué dejaste? ¿O cuál es todavía tu nexo o tu condición con tu país o con tu juventud, con tu niñez, en una exposición que hubo? Hoy quise que toda la galería estuviera llena de trinis, que nunca lo hago, y saqué obras que fueron exposiciones de hace un año o de dos años atrás para recrear esto. Y en algunos momentos sí se siente como que hay este recuerdo, esta atmósfera de Bélgica todavía en tus recuerdos, en tu memoria. O si has regresado
y lo has recuperado de alguna otra manera, no sé. El hecho de ser. Sí. ¿Qué hay de distancia o de diferencia entre tu espacio y tu creación en México y tu espacio en la memoria de Bélgica o de tu pasado o de tus ancestros? Es algo que traigo conmigo. Es muy difícil de medir. Es muy difícil de medir. No, porque nunca voy a dejar de ser belga de alguna manera. Es como el acento que tengo. Ya sé. Sí. En la sangre. En la sangre, sí. Los genes. Ahora que hay tantas bicicletas en la Ciudad de México, veo que todos manejan por todos lados. Estoy acostumbrado a que manejan del lado derecho. Y se paran en la esquina y cruzan la calle, ¿no? Son cosas que nunca se me van a quitar. Eso es un pequeño detalle, pero... Es difícil de comparar porque yo estoy adentro de mí. Estás dentro de ti, eres un así. Sí, entonces... Pero seguramente ya me han pegado muchas cosas. El hecho es de que aquí estoy, en México. No, he ido de visita, pero nada más. De visita familiar. Sí. Y veo, al principio no lo veía tanto, pero ahora me gusta mucho. Veo mucho las diferencias. Sí. Lo disfruto mucho, pero... Sí. Yo quisiera algún día, a mí me dicen toda la gente, haz las memorias, haz un anecdotario, háblanos de tal artista, de sus vidas, bueno, sería como tres Biblias, nunca acabaríamos. Y a veces digo, me gustaría saber en un diario personal qué es Trini, qué hay ahí dentro, porque si eres hacia adentro, pero quisiera saber qué sientes. ¿Qué detestas? ¿Qué quisieras? ¿Qué deseas? ¿Qué aborreces? O sea, tanto del medio como de ti misma, ¿me entiendes? Siempre a veces descubrimos cosas muy oscuras dentro de nosotros. Yo creo que todos, como tú dices, todos somos bastante parecidos. Bastante parecidos, ¿verdad? Y a veces somos horribles. Muy horribles, claro que sí. Yo cuando rozo esa negritud me espanto, pero también me espanto y no, porque veo que todos estamos igual, ¿me entiendes? Sí. Estamos hechos de estos dos. Igual y diferentes a la vez, siempre está la cosa. Iguales y diferentes, pero a veces, mira, estuve en Nueva York hace poco tiempo y cuando dejo de ir a Nueva York se me olvida este conglomerado de gentes y de, bueno, y me voy a tomar un café siempre en las grandes calles a desayunar y veo gentes y gente. Y estoy con la boca abierta de la diversidad, o sea, personajes altos, grandes, jóvenes, viejos, seductores, locos, todo lo que te puedes imaginar pasa en una hora. Y por otro lado se te olvida, es una excitación ver que todo aquello que está pasando tiene algo de nosotros, ¿me entiendes? Dice la loca aquella, la prostituta esta, el otro. Por algo te llama, ¿me entiendes? Porque hay una cierta identificación. Y fue regreso y me veo estúpidamente tonto aquí en Monterrey, ¿me entiendes? Digo, no he vivido, todo esto está como efervesciente y yo sigo el mismo modelo todos los días, las mismas cosas. Y también dialogando con gentes que me ven como lo que represento, pero no como soy, ¿me entiendes? Yo no sé, es como si yo te tratara como pintora, pero no como ser humano. No sé qué hay dentro de ti, ¿me entiendes? Y a veces quisiera hablar en ese nivel, ¿me entiendes? Porque ahí es donde estamos todos, ¿me entiendes? Pero el miedo, como te dice, yo hace mucho vi una película que se llama El miedo paraliza el alma. Y es cierto, es de Fassbinder, es una gran película. Y
Y es cierto, el miedo es la condición que todos sufrimos y padecemos, ¿verdad? Sí. Que hablas de triste. No, lo que pasa es que hay tanto que decir. Tanto que decir. A veces es más fácil. Fíjate, Trini, tengo un año de tomar un curso. La Universidad de Harvard empezó a hacer un cambio de las teorías y de las, pues de todo lo que se había hecho en la historia para tratar al hombre psicoanalíticamente, psicológicamente, tratando de estar escarbando en el pasado con mucho dolor, hasta encontrar el origen de nuestras alteraciones o nuestros momentos difíciles para vivir y liberar la condición. Ahora, a través de que el cerebro se puede observar los estímulos que hacen que el cerebro actúe y, por otro lado, cree nuevas neuronas, neurogénesis, son estímulos de orden más positivo. La creación, la contemplación, la música, escucharla nos abre 19 campos del cerebro y regenera las neuronas. Entonces está todo el mundo muy impactado porque en lugar de buscar qué es lo que origina el daño en el hombre o la inestabilidad o el miedo, es un cambio hacia lo positivo, de qué manera hacer un ejercicio de orden positivo para tratar de ocultar o refrenar lo que nos daña, porque dice 82.000 o 68.000 pensamientos negativos, todos los tenemos cada día como mínimo, contra 2.000 pensamientos positivos, o sea, es casi nada lo que del mundo recibimos para superarnos, porque lo negativo está siempre expuesto, siempre está la amígdala atacando cada movimiento que hagamos, siempre está esta condición de sobrevivencia radical que no nos deja positivar o equilibrar el estado emocional. Entonces todo esto me causa, por un lado, pues mucha impresión, y por otro lado un futuro distinto. En París se hizo una gran exhibición hace como 10 años, estaba Mara en París y la vimos varias veces, que se llamaba Melancolía. Es una de las grandes exposiciones que se han hecho en la historia y era desde los griegos hasta la actualidad, una exposición de más de 400 obras en el Gran Palais. Entonces tú veías, los griegos hablaban de la bilis negra, un estado de ánimo que afectaba a los creadores, a los artistas, de malestar. Era un malestar, una inconformidad, una marginación, un no entendimiento, una transgresión. O sea, todo lo que el artista siente en la sociedad era el malestar que los griegos llamaban bilis negra. Después fue pasando el tiempo y la bilis, se fue convirtiendo en el mal del creador, del artista. El creador es un hombre, llega a una expresión de Durero, que es un ángel que está reposando su mano, en la mitad de la exposición estaba Durero, y tiene todas las ecuaciones matemáticas de ambiente, todo lo que pueda existir de soluciones. Sin embargo, él no la encuentra, o sea, la historia es... There is no solution, no hay solución. Entonces la melancolía es esta expresión en donde ve uno en el horizonte esperando nada. Y va pasando la historia, toda la exposición estaba representada con obras maestras donde se representaba el malestar en las pinturas o las esculturas. Entonces hay momentos, está Goya, estaban todas las grandes obras, esa exposición tomaron 8 años en hacerla. Y cuando entra el siglo XIX, a finales, hay un shock tremendo, porque
aparece el psicoanálisis, aparece, bueno, Van Gogh con el doctor Gachet, que es una imagen doble representada de la melancolía, porque el doctor Gachet está así, descubriendo el genio de Van Gogh, pero se ve imposibilitado de salvarlo. Entonces, de alguna manera, Van Gogh se proyecta en él. O sea, el artista y el científico se declaran incapaces de resolver la ecuación. Este cuadro del doctor Gachet es importantísimo, porque es el culminante de todos estamos atrapados en lo mismo. Y después viene el psicoanálisis y viene la atención que se daba a la histeria y a todas las alteraciones emocionales. Y están estas fotografías donde tienen los hombres unos cascos como de metal y las descargas eléctricas para los electroshocks. Entonces están las caras, pues, que casi eran sillas eléctricas, o sea, aquí les descargaban la electricidad. Y se ve donde el hombre quiere, por todos, de todas maneras, acabar con el dolor y con el miedo. Sin embargo, continúa, termina en Prozac, cuando aparece esta pastilla maravillosa donde te la tomas y te resuelve la angustia. Entonces, ahí dice una gran interrogante, dice, ¿qué va a pasar con la creación y con esta búsqueda del hombre a través de sus miedos y de sus inseguridades? ¿Qué es lo que lo hacen crear? Porque la creación es la compensación a esto, y es la que todos los demás usamos como un paliativo o una medicina. Si se acaba el dolor, como el mundo feliz de Hotley, que te tomabas tu soma, y ya todo el mundo estaba feliz, ¿y dónde estaba ahora el que pensaba diferente, el que iba a mover o darle una evolución al hombre? Y termina con Ron Mueck, este escultor que es hiperrealista, era un hombre gigante, como de 3 metros, pelón, desnudo, gordo, en una esquina, aterrado, viendo el futuro, es decir, ¿qué sigue? Esa es la condición. El hombre o acepta esta condición del dolor y de la insatisfacción como su naturaleza, o pasamos a una humanidad distinta. Y ahí estamos, ¿verdad? ¿Tú qué crees? Te alimenta, te inspira tu estado interno. Tú eres muy hacia adentro, o sea, debes de... Bueno, hay una cosa que sé, no sé si tiene directamente que ver, pero sé por la experiencia que se me hace una cosa maravillosa. Con el tiempo vas a ver adquiriendo experiencia. Y esto puede contra todos los males de hacerte más grande. Así es. Sé que me va bien cuando enfrento los miedos, cuando soy valiente. Entonces, sé que tengo que agarrar el problema más grande e ir por allá. Pero no es fácil. No. No es fácil. No es fácil. Pero me va bien. Esta exposición, sí, es esta exposición fue difícil para sí, ti. Sí, sí, cada vez. La anterior también, pero. Siento que es por allá tengo que ir. Ya empiezo a tener una especie de sistema, pero ahorita que lo estoy diciendo, yo me estoy dando cuenta que es muy peligroso decir eso. Es muy peligroso. Pero mira, Trini, a todos los artistas les llamamos a la gente que vengan. Todavía no llegaba tu obra y la gente estaba hablando, y empezó a venir y empezó a verla y empezó a, sobre todo artistas, aquí está un artista que te compró, los artistas te buscan, ¿me entiendes? Por eso te escribí y te dije, oye, tranquila, estamos impresionados. La mitad del público no vino porque ya vino a verla. Estaban y hablaban. Yo tengo una obra que me hablaron como 15 personas que la querían y todavía no llegaba. Yo, ¿qué es esto? Y yo creo que es este límite que tú te exigiste, como dijiste, toqué el punto ese, y es el que todo el mundo queremos tocar, creo, y se percibe, o sea.
porque tu obra siempre ha sido excelente, tu obra siempre ha tenido una personalidad, pues tu marca, ¿me entiendes? Pero esta exposición yo la sentí muy, muy profunda, ¿eh? Y cosas que hay un bebé que está ahí, o que, bueno, ¿qué pasó por la cabeza de Trini, me entiendes? Fue igual. No es un tema fácil. No es un tema fácil. Realmente, porque puede ser hasta cursi. Pero bueno, eso es lo que me interesaba en ese momento. Traté de ser, de ir por allá, de no preocuparme por lo que pueden pensar. Es muy difícil porque hay que quitar todas las voces que están en la cabeza y todo. Cuando tienes ya una idea medio resuelta en la obra o casi al final, la cambias en algún momento, hay un estado final en donde revisas y la vuelves a intervenir, o ya va calificando como hecho. ¿Hay modificaciones? Sí. Es que los cuadros se dictan solos. Ya no es una decisión, no es una... Ya no es tuya la... No. Antes, por ejemplo, pensaba que me podía imaginar cómo iba a salir un cuadro, pero ahora ya no, se están dictando... Te dicta el cuadro. Sí, se van diciendo por dónde van. Y el chiste es ser muy perceptiva, escuchar. ¿Sí? Y tomar muchas distancias. Preferiblemente tener tiempo, porque el tiempo... también ayuda mucho a ver cuando estás trabajando ya al final. Ya con mucha atención. Ya empiezo a ver doble, ¿no? ya es más difícil. Pero a la vez también entras en una especie de estado, sí, que estás viendo mejor. Porque ver es todo, obviamente. Ver es lo más importante. Yo tengo artistas y creo que la mayor parte que se desatan con la presión del tiempo, ¿eh? Si no pusiera yo una fecha inamovible, podría seguir y seguir vagando la obra. Entonces llega el nerviosismo final y eso da esta posibilidad, ¿me entiendes? Hay otros artistas que si les dejo la obra, cuando están haciendo el último ya empiezan a ver defectos en el anterior. Arturo Marti un día me habló, Silvio Ordóñez, y dice, por favor ven y quítale este cuadro, porque yo había ido 5 veces, el mismo cuadro, tenía 18 cuadros encima, dice, ya hizo otro y otro, yo ya los veía terminados, ya me lo voy a llevar, no, déjamelo porque le falta algo, y lo volví a cambiar, era encausto. Entonces cada vez que hacía una veladura o algo, cambiaba la obra. Entonces dice Silvia, podía haber hecho 18 cuadros diferentes, hizo 18 cuadros encima de uno. No se los puedo dejar porque el artista vuelve a ver, quiere corregir. Es como tú un libro. ¿Cuándo lo vas a acabar? Hasta que digas esto. Porque mañana vas a encontrar otra cosa y otra. Haz otro libro. ¿Me entiendes? Haz más cuadros. Bueno, muchas gracias. Si hay alguna pregunta. Y Mara escribió un pequeño texto sobre Trini, y a veces le pedimos al artista si queremos que esto aparezca, porque Mara hace asociaciones muy particulares. Algunos artistas se han quedado muy impactados, otros no pensaban, y otros... es que mira, el análisis crítico a veces es muy... descriptivo, es muy analítico, y la parte que pudiera ser la otra crítica, la otra parte de la crítica es la que la obra te inspira a hacer algo, escribir algo. Y yo creo que lo que hace Mara es ver la obra de ustedes y escribe algo que a ella le inspira tu obra. No habla de tu obra, habla de lo que tu obra le dice a ella. Bueno, ok. Buenas noches. Me lo voy a aventar un poco rápido porque creo que ya se extendió. Sí. Pero bueno, primero escribí unas palabras para mi papá, que nunca lo hago. No sé por qué en esta ocasión me salió así, quizás porque
Hoy en la mañana terminé mi primer libro. Yeah. Entonces, pues yo creo que viene junto con pegado como la inspiración de uno con todo lo que conlleva la, como ahorita estábamos comentando, la genética, la sangre, me acordé de mi abuela, y todo el proyecto que mi padre ha realizado desde los inicios de la ciudad. Y bueno, dice así: no sé por qué circunstancia, pero es lo que menos importa. Quisiera darle una especie de gratitud a mi padre, que está aquí presente, por su labor en las artes. Papá, como tú me has enseñado, no hay que dejar pasar la vida sin decir lo que uno siente. Tú has sido impulsor, mentor, psiquiatra y padre, para mí como para muchos otros, los artistas. Sin ti seguramente que las carreras y sueños de los creativos quedarían truncados o simplemente insostenibles. En nombre de las artes de todo México, quisiera un fuerte aplauso en honor a mi papá antes de comenzar el texto. Pues si te lo mereces, ya sé que no te gusta, pero... Mi reina. Yo no elegí esto, así a veces les digo, ¿por qué se dedicaron a ser artistas? ¿Es una vocación o algo? Y la mayoría me dice, no, o sea, el arte nos escogió, no hay salida, Mara. Pues sí, aquí estamos tres, que cuatro, cinco por allá, seis, siete, que pues no tenemos salida alguna, pero es una pared muy, muy buena para toparnos con. Pues es la vida. En fin, como nota referencial primera, encontré un pequeño poema de José Emilio Pacheco, que es un poeta mexicano. Y dice así: si vuelvo alguna vez por el camino andado, no quiero hallar ni ruinas ni nostalgia. Lo mejor es creer que pasó todo como debía, y al final me queda una sola certeza: haber vivido. Héroes. La memoria los acompaña. Esto se lo dedico al doctor Andrés Treviño. Si el héroe muere de manera gloriosa para servir de ejemplo al género humano, entonces todos los seres vivos cumplimos con la función de ser seres extraordinarios. Héroe es aquel que llega al puerto a pesar de dejar todo en el pasado. Es la poeta que después de haber impreso en tinta su vida, recuesta su cabeza para olvidar. Héroes son nuestros padres que, a pesar de no portar capas mágicas ni espadas, sacan la casta por sus hijos, dan la vida por la sangre de su sangre y no se lamentan. Son también los niños, la esperanza que apenas balbucea, que con su mímica dictan un futuro prometedor. Los héroes vienen de la guerra ya olvidada o la rutina del trabajo sin descanso. Son aquellas personas que levantan su cuerpo antes de que amanezca. La gente que respira sin miedo a lo que vendrá, porque saben que cada instante es pasajero e incierto. Entonces, no hay nada que perder en el constante remar. Y si llego a puerto, héroes son los que viven la contemplación momentánea de una flor, del pasar de un hermano o el que baila bajo la lluvia. Porque también la alegría de volver a gozar lo simple es heroico. Este es el lugar para vivir humanamente, y como bien lo escribe el historiador José Martín Descalzo: si la tierra ha sido digna de albergar a un hombre como Jesucristo, si un hombre como Jesús ha podido vivir aquí, entonces también para nosotros la vida vale la pena, está llena de sentido. Gracias.
traía un pequeño texto de regalo a Trini. Uno de mis autores favoritos es Fernando Pessoa, el portugués, y él escribió un libro que se llama, muchos libros, pero este se llama El libro del desasosiego. Y hay un fragmento que me dice mucho, y se lo quiero decir a, se lo leí ahora a Tico en el camino. Dice: he asistido de incógnito al desfallecimiento gradual de mi vida, al zozobrar lento de todo cuanto quise ser. Puedo decir con aquella verdad que no precisa de flores para que sepamos que está muerta, que no hay cosa que yo haya querido o en la que yo haya puesto, aunque por sea un momento solo, el sueño nada más de ese momento, que no se me haya deshecho bajo las ventanas como polvo con apariencia de piedra caído de un tiesto de piso de arriba. Parece incluso que el destino ha procurado siempre hacerme amar primero aquello que él mismo había dispuesto para que al día siguiente yo viera que ni lo tenía ni había de tener. Espectador irónico de mí mismo, nunca, sin embargo, perdí las ganas de acudir a la vida. Y puesto que hoy sé, en la anticipación de cada ligera esperanza, que ha de acabar en desilusión, sufro el gozo especial de gozar ya la desilusión junto con la esperanza, como algo amargo con dulce, que vuelve lo dulce, dulce, contra lo amargo. Soy un estratega sombrío que, habiendo perdido todas las batallas, traza ya sobre el papel de sus planes, disfrutando con su esquema los pormenores de su retirada fatal en la víspera de cada nueva batalla. En fin. Y bueno, hay algo más dramático, pero eso ya no lo quiero leer. Te lo voy a escribir, te lo voy a mandar. Muchas gracias.